Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido a Tlaxcala. Muchas gracias a la señora secretaria, los señores secretarios, subsecretario. Gracias a los medios de comunicación. Bienvenidos. Tuvimos la reunión de gabinete de seguridad del gobierno federal en Tlaxcala, como mencionó el señor presidente, y se trató el caso específico de la situación de seguridad en Tlaxcala. Debo informar que Tlaxcala se ha consolidado como el segundo lugar de menor incidencia delictiva en México. De hecho, tenemos el segundo lugar con menos delitos en el país y también por cada 100,000 habitantes nos ubicamos en el segundo lugar. En general, somos un estado que no tiene las dificultades en materia de seguridad de otros estados, pero hemos sido cuidadosos en la atención de delitos de alto impacto, principalmente homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a vehículos y robo en carretera. Muchos de estos delitos son de carácter regional, desde el Golfo, pasando por el centro del país y hasta el Bajío. Y en el caso de Tlaxcala, debo destacar, agradecer y reconocer la disposición institucional del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, para que podamos como gobierno estatal cooperar y trabajar juntos. Nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestra Procuraduría de Justicia, trabajan constantemente en coordinación con las fuerzas federales y hemos logrado incidir para que se reduzcan delitos de modo muy importante, tales como robo al tren, de modo muy significativo. En el caso de Tlaxcala, hemos también reforzado nuestra policía con equipo y capacitación. Hemos creado nuevas unidades contra delitos de alto impacto, como mencionaba hace un momento, homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas. Y en materia de equipamiento y capacitación, los trabajos de reforzamiento son de un amplio rango, desde duplicar el número de patrullas que tenemos en la policía estatal hasta capacitación. La seguridad no solamente es un aspecto esencial para que podamos convivir como sociedad, también tiene un impacto para que nosotros podamos tener mejores condiciones de desarrollo. En lo económico tiene un impacto y en materia de finanzas públicas cuidamos con mucho detalle el presupuesto del Estado. Tenemos finanzas sanas, somos el único Estado sin deuda. La ley sí permite que el Estado pueda adquirir deuda, pero no vamos a endeudarnos, no lo hemos hecho y no lo haremos, independientemente de las presiones de gasto que han existido este año, de modo imprevisto, por particularmente la necesidad de atender los problemas de salud relacionados con la pandemia COVID-19. 2019 fue un año muy positivo en lo económico para Tlaxcala. Crecimos al 6.5%. Fue el primer lugar de crecimiento en el país el año pasado. Fuimos el segundo lugar en crecimiento industrial. Y quiero reconocer al gobierno federal que se haya declarado como esencial la industria automotriz y de construcción. En el caso de Tlaxcala, la industria de autopartes es una de las más importantes de México y para nosotros representa un empleo en términos proporcionales muy importante en materia formal para Tlaxcala. En materia de salud, quiero dar mi pésame a los familiares de los fallecidos por COVID-19. Con toda solidaridad, expreso mi pésame a quienes tengan entre su familia un fallecido o entre sus amigos. Quiero también reconocer la labor heroica del personal médico. No exagero en la palabra,
Estoy perfectamente consciente del peso de cada una de las letras de este concepto. Se han comportado de modo heroico. En el caso del personal de Tlaxcala, el personal médico, incluso tuve oportunidad de comentarlo con el señor presidente, quiero destacar que hemos tenido un impacto muy favorable en el tratamiento de particularmente los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Si bien en este momento Tlaxcala se encuentra en color rojo en el semáforo COVID-19 y estamos teniendo un incremento de contagios, también tengo que destacar que somos el quinto lugar en el país en recuperación de pacientes de terapia intensiva. En el caso del equipo médico de Tlaxcala, ha establecido un protocolo de manejo para que los pacientes en terapia intensiva puedan desinflamarse y sea posible entonces retirar el tubo. Hemos visto un impacto positivo en los pacientes y de hecho tuvimos un día que no tuvimos fallecimientos y hemos tenido días de un solo fallecimiento. Lamentabilísimos todos. Y en el caso de nuestra perspectiva de tratamiento, esperamos que podamos seguir reduciendo el número de personas fallecidas. No únicamente estamos teniendo un impacto en recuperación entre quienes se encuentran en terapia intensiva, también en general nos encontramos entre los primeros estados. Hemos establecido una forma de contacto con las personas de mayor vulnerabilidad, que son quienes padecen diabetes e hipertensión, y las denominamos brigadas Cuídate. Son brigadas epidemiológicas que van a los municipios que tienen más población en condiciones de diabetes o hipertensión. Vamos a sus casas, hablamos con ellos, revisamos si están controlando su enfermedad, les damos un tratamiento para que lo puedan hacer y hablamos con sus familias para dejar en claro que tienen una condición de riesgo mayor que el de la población en general. También hemos establecido el equivalente, pero en las empresas que han estado abriendo actividades, como en el caso de la industria automotriz a partir del 1 de junio, en donde cuando se abrieron 57 empresas en el caso de Tlaxcala, brigadas Cuídate en tu empresa, las llamamos, van a las empresas y junto con los trabajadores y la propia empresa ayudamos a identificar riesgos entre los trabajadores para poder reducir las cadenas de contagio y verificar las condiciones de precaución sanitaria. Quiero cerrar diciendo que ha sido un esfuerzo de todo tipo, muy intenso, particularmente presupuestal, que lo hemos hecho sin contratar deuda y así vamos a seguir. Queremos que la disciplina financiera y las finanzas sanas sean uno de los sellos positivos del Estado, independientemente de otras estadísticas que son como la que acabo de mencionar en relación a recuperación de pacientes en terapia intensiva y en general en el Estado en ascenso. Y quiero nuevamente agradecer al señor presidente su visita y su solidaridad con Tlaxcala. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a mi estado. Gracias, señor presidente.